Nuestro compañero Carlos Andrino ha preparado una nota especial referente a este tema. Preste mucha atención. Gente me perdió de vista y pensaron que el Papa Francisco andaba chingando la pita por aquí. Aquel montón de viejas haciendo cola para que yo las confesara, algunas hasta hincada. Señora, yo no tengo capacidad como para confesarla, pero ya que esté hincada, hágame un favor. La comparsa es un grupo que descompone canciones populares, les pone letras con protesta y sátira de la problemática actual dentro de nuestra Guatemala. Entonces hacen coreografías, hacen un tema general a través del cual pueden visualizarlo con trajes, con coreografía especial y los mensajes de cada una de las comparsas. Son sátiras y acciones negativas del gobierno en turno y hasta de la misma universidad. El ingenio, el humor y la creatividad son parte fundamental de este grupo que durante años se ha manifestado. Tenemos la modalidad de este año que nos ha pedido la participación una comparsa del Centro Universitario de Chimaltenango, la primera vez que sucede en la historia. Así es que pues hasta tendremos de centros regionales del interior y tenemos a 6 del centro del campus central. Tenemos a 2 de ciencias económicas, la vitalicia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la Mascarada Huelguera, la Comparsa Revolucionaria, en final son 6 y 7 comparsas. Una actividad que nace hace 11 años por parte de la Comparsa Vitalicia Centenaria, y en ella se puede gozar del talento de las diferentes comparsas y en las que todas participan en busca de la Bacinica de Oro. Que el jurado no está integrado por nadie de la Comparsa Centenaria para evitar cualquier posible malinterpretación, es jurado externo, siempre gente que conoce de huelga. Si aún no sabe en dónde se llevará a cabo tan magno evento, le comentamos que puede asistir esta noche a la Avenida Centroamérica y 13 Calle de la Zona 1. Y como su nombre lo dice, esta es noche de jueves. Como nosotros acostumbramos a decir, que lo mejor de ese evento no, que no solo es montado profesionalmente, es que es gratis.